Michelle Tello and Mr. Worldwide. Call them all my sexy ladies. Just come out and play. All my sexy ladies. Just come out and play. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Hey, aquí está una belleza en toda su totalidad, ¿verdad? Jackie Alicea, un aplauso, Jackie Alicea. Que la tenemos, Alicea, ¿verdad? Sí, así mismo es. Alicea. La tenemos de visita aquí en la ciudad de New York. La tenemos en Somos Latinos VIP. El único, ¿verdad? El único show. Ella va a salir. Somos Latinos VIP, Jackie Alicea. Sí, claro que sí. Gracias. He hecho radio, pero todavía no he hecho televisión aquí en New York, así que esta es la primera vez y para mí es un vaya, ya lo saben, Jackie Alicea. Belleza completa. Vamos a hablar de ti un poquito. Claro, háblame de ti. Bueno, de hecho, tan pronto entré aquí, me dieron unos flashbacks, unos recuerdos, porque así fue que comencé en la televisión puertorriqueña, en la televisión como presentadora y estoy viendo tanto talento que hay aquí, tanta dinámica y me puse a mirar a una chica también que estaba animando aquí, me acordé de una chica que trabajaba conmigo, así que ya que Alicea yo empecé en la televisión puertorriqueña, trabajé también como bailarina para Daddy Yankee, para Tempo, para Wisin y Yandel, que de hecho me votaron cuando... ¡Qué linda! Un aplauso. Mira que franca, la votaron, así que se habla. Me votaron porque fui en un concierto que estuvieron ellos, entre otros artistas, fui con la amiga mía y pues todo el mundo nos quería contratar para bailar y bailamos con ellos y bailamos con Baby Rasty Gringo y bailamos con un sinnúmero de artistas. Con todo el mundo bailando. Bailamos como 10 veces y Wisin y Yandel nos dijeron, nosotros queríamos bailarinas exclusivas y ustedes bailando con todo el mundo, pero me perdonaron porque más adelante pues salió un video de ellos también como modelo y son gran amigos míos, así que así fue que comencé como talento local, comencé. Me alegro, muy bonito. Explícame algo, entonces, ¿por qué te decides a cantar? Siempre he querido cantar, pero reconozco que hace falta una gran preparación, no tan solo en la música, tomé clases de guitarra, de música, de baile, pero también una preparación en experiencia y académica, que también estudié en la universidad y pues a través de la televisión pues rompí con la timidez, aprendí a trabajar también con los técnicos que a veces se nos olvida y es bien importante no decirle a ellos cómo hacer su trabajo porque ya ellos saben lo que están haciendo. Y pues me preparé en esas facetas primero y entonces fue que decidí que estaba preparada. Oye, ella vino hoy, yo no lo traigo más aquí porque le está dando ala a los técnicos ella. Y estos técnicos de aquí, los técnicos no hacen caso a uno, no. Ella dijo no, que ellos saben lo que están haciendo. Que ellos, ellos están bebiendo, ellos no saben lo que están haciendo, no, ellos saben. Pero qué bueno, porque no, tú tienes toda la, porque por ejemplo tú has ido de peldaño. Sí, y eso es muy bonito, ¿viste? Porque tú has ido, por ejemplo, de bailarina, presentadora, cantante, y tú ya tú sabes todas las ramas más o menos, tú sabes cómo moverte en el ambiente. Claro que sí, estoy lista para ser internacional y creo que la competencia cada vez que uno va creciendo como artista, la competencia se hace más fuerte y mientras más preparada uno llegue, mejor todavía porque entonces es difícil tumbarte. Claro. ¿Qué tipo de música tú estás haciendo? Pues estoy haciendo electropop, me gusta mucho la música electrónica, como comencé como bailarina, pues es un tipo de música que puedo bailar y cantar, pero también tengo un merengue que más adelante, un merengue electrónico. Mi papá me dice, tenés que hacer la corrección porque es tu tipo de merengue. Yo, bueno, pues es un merengue electrónico y también, pues, por supuesto, tengo reggaetón. También. Sí. Ay, bueno, ¿qué tema vas a hacer en este momento? Se llama Me Recordarás. ¿De quién es eso? Se trata de cuando una mujer da el todo por un hombre y a veces pues se le desvía la mente. No puedo decir que no te lo agradece porque nosotros somos humanos. ¿A quién se le desvía la mente? ¿A la mujer, verdad? Al hombre. Y entonces, como yo le digo a mis amigas, no te preocupes, escucha este tema. Siempre y cuando tú sepas complacer al hombre como mujer, siempre te va a recordar y va a regresar. Y ahí es que la mujer decide si lo acepta o no. ¿Y de quién es el tema? ¿Composición de quién? Mía y también de Nolo, que es un gran compositor y es de mi pueblo de Ponce y me ayudó a escribir ese tema. Ah, pues entonces, con el aplauso de ustedes vamos a escuchar a Jackie Alicea en Somos Latinos VIP. Gracias.